¿Qué pasa, Mariana? ¿Vas a seguir esquivando mi pregunta? No tenía ánimos para hablar. Yo entiendo lo que te está pasando, Mariana. Pero a mí también se me parte el alma saber que te dejo todas las noches acá sola en esta casa. Yo no sé si estoy haciendo las cosas bien, pero creo que estoy haciendo lo correcto, que estoy al lado de mi hijo como tengo que estar, por más que haya llegado en el peor momento, de la peor manera, estoy al lado. Ya lo sé, mi amor, te juro que lo entiendo, ya lo sé. Bueno, y eso no significa que me aleje de vos. Pero no, ya lo sé. ¿Y entonces qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por favor, decime qué te pasa. Estoy embarazada. Y si es posible, mantenerse alejada por un tiempo. Antes quiero hablar con Andrés. Mariana. Después me alejo el tiempo que quieran, pero antes necesito hablar con él. Hoy le dejé un teléfono, Andrés. Te podés comunicar con él. Solo mensaje de texto. Por favor. Si no, también podemos estar en peligro. Sé fuerte, mi amor. Se va a hacer justicia. Confía en mí. Confía en nuestro amor. Sin vos nada tendría sentido. Estaría muerto. Sos mi fuerza. Voy a pelearla hasta el final. Por mí, por vos y por mis hijos. Te necesito tanto, amor. Nosotros estamos bien. Hoy, primera ecografía. Te amo. ¿Y yo a vos? Mariana, creo que ya es momento. Lo mejor sería que se vayan. Yo la acompaño. No necesito demostrar nada. En todo caso, usted debe buscar pruebas que demuestren que Andrés es el culpable. Las pruebas para demostrar eso me sobran. ¿Por qué no son suficientes para usted? Yo trabajé muchos años dentro de ese estudio y viví mucho más de lo que me hubiera gustado. Y no sé si puedo decirle que trabajando al lado de Oscar aprendí algo. Lo que sí sé es que la certeza no existe. Una forma un tanto escéptica de ver la vida, ¿no? No, inspector, es un tanto realista, ¿no? Todo parece indicar que Andrés es el culpable. No, es el camino más rápido, sencillo para todos. El más obvio. Tan obvio que siendo Andrés tan inteligente, me parece muy difícil de pensar que él lo haría de una manera tan tonta, ¿no? Pudo no haber sido planificado. Lo fue. El inspector fue planificado, pero no por el doctor Andrés Bilbao. Y siguiendo su lógica, ¿quién pudo planificar algo así? Oscar Nevares Sosa. El mismo muerto. Ay, detesto estas marcaciones personales, ¿no? A mí me gusta el fútbol lírico. Claro. Como la vida. ¿Problemas, inspector?
Yo sé que las cosas están muy complicadas. Uf. Pero... ¿Qué? ¿No podrás tomarte un fin de semana para ir a algún lado? ¿Salir de acá un poco? Imposible. Estoy de turno. O sea que salir con un fiscal significa no poder irse ni 2 días a la playa. Salir con un fiscal significa muchas cosas. Significa dormir entrecortado. Significa comer cualquier cosa en cualquier lugar a cualquier hora. Pero por sobre todo significa tener información de primera mano. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Verónica. ¿Qué? Va a indagatoria por el secuestro de tu hermana. ¿En serio? Sí, y lo más probable es que quede detenida. Oh. Wow. Igual todo me está costando el doble. ¿Por? Los policías corruptos te ocultan pruebas. Pero los honestos y obsesivos son los peores. Rosales. Rosales, sí. Me está volviendo loco. Se lo toma todo como algo personal. No deja que lo ayude. Nunca está tranquilo. ¿Qué? No, no, que parece que estuvieras hablando de vos, no de él. Se te ilumina la cara cuando te reís. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Vos me iluminas? ¿Te gustó? Sí. No, pará, me olvidé. ¿Qué? Que... Mariana tenía ecografía hoy. Me ha apagado. No debe estar adentro ya. Entra sola. Si quieres, después te digo el sexo del bebé, ¿vale? Entiendo perfectamente que se tenga que ir al sur, pero es un momento muy delicado. ¿Quién va a quedar a cargo en Buenos Aires? Usted. Ahí tiene los datos y algunas anotaciones que hice cuando exhumamos el cuerpo de Ricardo. Algunas me parecieron importantes. Sí, ya lo veo. Sugiero una pista que usted deberá interpretar para facilitar el camino de Mariana y Andrés. Y recuérdelo, Santiago. Ellos deben llegar sanos y salvos. Obviamente no lo vi todo, pero no veo la presencia de Alma en esta organización. Sería exponerla demasiado. Yo le solicito permiso para protegerla. Disponga de las medidas que crea necesarias. Aproveche a Mariana. ¿Algo más? Sí. No es necesario dar la vida. De su tiempo es más importante. No lo pierda. ¿Es una despedida? Jamás. ¿Hubiese imaginado tan alta traición de su parte, al menos? ¿Traición? ¿Me está diciendo que soy traicionera? Después de todo el cariño y la protección que le di, señora, ¿ahora eso se dice traición? ¿Traición es tener a mi hija en la mano y que la maten por su culpa? Eso es traición, Armenia. Aquí queda terminada nuestra relación. Déjeme explicar.
A mí no me explique nada, Armenia. Yo entiendo todo. No las traicioné, señora. No hablemos más. Terminémoslo de una manera fría. Con papeles. Su última misión, Armenia. Usted está despedida. ¿Sí? La señora Verónica San Martín. Soy yo. ¿Usted es la señora Verónica San Martín? Sí, ya se lo dijo ella. ¿Y yo qué necesita? Acá tengo una citación judicial para usted. Me va a tener que acompañar. Ahora vamos a ir a dar un paseo, ¿sí? Así te encontrás con tu papá. Pero tranquila. Yo tengo tantas ganas como vos que te puedas encontrar con él. ¿No? No, hay tiempo. No hay tiempo, ni siquiera para decirme gracias por venir, Greta. Cuando te diga para qué te hice venir, me vas a dar las gracias infinitamente. ¿Para qué me hiciste venir? A ver, adivino. ¿Estás buscando a quién venderle las tierras? ¿Alguien que quiera invertir en el proyecto de tu papi? No, mi papi está muerto. Sí. Este proyecto, de ahora en más, es mío. Curarás, que sepa el mundo entero.